Super cool el carro, lo vi de un lejos y me gustó. Gracias. Mano, ¿algunos tips que me quieras dar de drift? De drift, yo te diría, no le gastes mucho dinero al carro. Como que trata de ir poco a poco. Lo más budget posible. Lo más budget que es posible. Y ya después que veas que algo te está aguantando, entonces ve poco a poco aumentando. ¿Qué motor tienes aquí en este carro? ¿Tienes el LS? Este es un LS3. 416. ¿Y qué tiene, hecho el motor? ¿Está de fábrica? Un cam bien grande, forged, y tiene un CID intake. Uh-huh. Y depende de la pista, cuando corremos le podemos agregar hasta 200 shots de nitro. Tú sabes que yo siempre tuve la curiosidad sobre lo del nitro a la hora de hacer drift. Y siempre me pregunté, ¿cómo DH funciona el nitro a la hora de hacer el drift? ¿Cómo tu programador, él más o menos le gusta programar eso, en baja, en alta? ¿Cómo más o menos? So, normalmente nosotros corremos un Link ECU en este carro. Ok. Y Link te hace los seteos muy fácil, que los puedes hacer progresivo. Yo lo tengo seteado que él empieza progresivamente a 3500 revoluciones. Bueno, no yo, mi tuner, ¿tu Sam? 3500 revoluciones empieza a progresivo y ya como a los 4500, 5000 está full el shot. Pero igual depende de la pista. So, normalmente, en realidad, solamente utilizamos nitro en lo que es San Luis y Utah, que son las pistas más largas que necesitas más caballos de fuerza. Pero por el resto era puro motor. ¿Cuál es tu pista favorita personalmente? Pista favorita de drift. Me gusta mucho New Jersey, aunque es muy simple. ¿Cómo que se llama esa? ¿Asco es que se llama esa? English Town. Sí, Asco, ¿no? Asco, eso lo cerraron, yo creo. Sí. Y me gusta, no necesariamente porque la pista es divertida, sino la cantidad de personas, que es como un estadio. Sí. Todo el mundo es muy concentrado y se ve, y es como que todas las luces cuando estás corriendo de noche, la gente viendo, se ve bien cool. Es una experiencia diferente. ¿Cuán importante tú piensas que para una persona que está iniciando en esto, cuán importante tú piensas que es el kit de ángulo? Mira, si tú estás iniciando en un Corvette, te diría que es extremadamente importante, porque los Corvette originalmente, ellos cruzan, no están diseñados para esto. Okay. Así que si tú llegas a hacer drift en un Corvette original, vas a espinado, no, puede ser James Dean, el mejor del mundo, no vas a poder completar una vuelta sin ángulo. Pero cualquier otro tipo de carro que estés utilizando, 350Z, uh-huh, todo lo demás, no es importante para nada. Incluso cuando yo empecé, yo tuve mi 370Z sin ángulo como por 15 eventos. ¿Ese fue tu primer carro? Ese fue el primer carro de drift, sí. Y, mano, ¿qué te motivó directamente desde Venezuela? ¿Qué te motivó? O sea, ¿eso fue algo que tú creciste viendo allá o fue acá? ¿Cómo fue la vuelta? So, a mí siempre me gustaba el drifting, pero yo comencé más que todo con las carreras. Yo hice... ¿Dragueo o no, de calle? No, circuito. ¿Circuito? Ok. Yo empecé a correr circuito. En realidad empecé con autocross cuando tenía 16. Pero siempre aspirando para tener algo más grande que si para días de pista normal. Okay. So, poco a poco fui creciendo, me volví instructor de pista y en realidad estuve pues, como 10, 12 años puro siendo instructor, y hasta que eventualmente pude tener el dinero para ya moverme hacia el próximo paso, que fue empezar a hacer pista. Bueno, ¿qué se siente estar alrededor de estos caballotes de acá, de drift?
De verdad que es increíble, y si tú me hubieses preguntado hace 5 años si iba a estar aquí, te diría no, no, imposible. Ha sido una experiencia única, la verdad, y de verdad me siento muy afortunado de que hemos logrado estar acá. Es algo que... ¿Fue ese proceso para entrar, cualificar y competir en FD, fue un proceso difícil? ¿Cómo fue la vuelta? Sí fue difícil en el sentido de que 15 años tratando de ver cómo hacer para no solamente manejar, pero tratar de conseguir el dinero para hacerlo. En realidad es la parte más difícil. Sí, sí, sí. Son muchos años de trabajo y pruebas y haciendo todo lo posible hasta que eventualmente todo se puso en mi vida como que okay, puedo pagar por esto y tratar de empezar a hacer algo. Y en realidad yo llegué al mundo de drifting para tratar de mejorar mis carreras normales, como que es un skill set diferente que utilizo para correr, pero me fue muy bien en lo que es el drifting. Hice competencia solamente para ver cómo me iba y no fue muy bien, y empecé a agarrar como que más soporte del lado del drifting que por lo que es corriendo normal. Y así fue como hice el cambio. Luego salté de... Gané un campeonato de NASA en el 2022. Y me dio mucho soporte. Me dijeron, vente a driftear, vente a driftear. Y así fue que fui al campeonato del 2023 para ganar la licencia para el Prospect. Qué duro, qué duro, qué duro. Mira, esta pregunta es una pregunta que yo siempre le hago a todo el mundo. ¿Cuál tú piensas que es el carro ideal para iniciar en drift? El carro ideal que tú dices, ok, este carro... Si tú quieres empezar, este es el que es. Hoy en día, es algo que cambia como van pasando los años. Pero hoy en día yo te diría un 350Z o un 370Z. Es todo, lo que consigues más barato y original, lo puedes llevar a la pista y empezar a driftear. Todo el mundo siempre dice lo mismo. Sí, sí. Sí, todo el mundo... Puede cambiar, obviamente. Eso en un futuro puede cambiar. Pero para empezar, ya claro. Ese... Mira, en cuestión de seteo de las llantas, de los cauchos, como dicen ustedes, los cauchos. Sí. ¿Cuán cierto es que ustedes por lo general prefieren tener más agarre al frente que la parte de atrás? Mira, tiene que ser una combinación y un balance. Si tienes mucho agarre al frente, te va a frenar mucho el carro. Si tienes mucho agarre atrás, se te va a hacer como se le dice washing out, como que se te va a ir mucho. Entonces, en realidad, tiene que ser un balance. Normalmente, por ejemplo, los Egnovas, todas nuestras llantas son bien grippy. So, puedes utilizar cualquiera adelante. Y nada más con jugar con la presión, puedes setear el balance que necesitas para el carro. Ok, qué interesante, mano. De verdad que me siento, cada vez que yo veo un hispano aquí, un latino, mano, me dice, tú no tienes idea, yo soy puertorriqueño. Nosotros los puertorriqueños, al igual que ustedes los hermanos venezolanos, somos bien orgullosos de quiénes somos y de lo que somos y de hasta dónde hemos llegado. Claro. Y a mí se me infla el pecho cada vez que yo veo... Mano, cada vez que yo tengo la oportunidad de parar donde alguien aquí, que yo sé... Tú puedes notar cuando alguien habla español. Claro. Y cada vez que yo veo a alguien que yo sé que habla español, yo siempre tengo que parar y hablar con esa persona. Seguro. He hablado con varias personas, hablé con un cubano, conocí a uno de los muchachos de Throttle, Ricky, que él y yo hemos hablado hace tiempito, pero hoy por fin acá encima nos pudimos conocer. Y ahora, qué pequeño el mundo, que llevo viniendo los últimos dos días, llevamos ya aquí las dos o tres días, y siempre pasamos por aquí y nunca me... Como que nunca me dio con querer parar aquí. Y ahora que paso por aquí, me dio con parar. Mira, qué pequeño es el mundo y te vi aquí. Así mismo, así mismo. No, te agradezco de verdad que pasas por acá. Y, claro. Y ahí te doy unas gorras y eso de Segnova para que te lleve. Ah, claro, por supuesto, por supuesto. Y nada, cuando necesites cualquier cosa por allá, por Orlando, avísame. Y claro, claro. ¿Dónde es que tú estás ubicado? Yo estoy en Fort Lauderdale. Sí, un poquito más al sur. Pero normalmente vamos a Orlando a probar o OSW y eso. Pero tú estás en Florida. En Florida, sí. Oh, sí. Mira. Sí, sí. Mira qué cosa, mira qué cosa. Sí, claro. Oye, y si estás por el área, también me encantaría más con calma invitarte a mi estudio de podcast y hacerte una entrevista más formal. Claro, claro. Y que sí. Y que la gente sepa de ti, sepa de tu historia, de dónde vienes. Ahora mismo, obviamente, pues, he estado ridículo. Claro, pero sí. Me gustaría tenerte y contar tu historia. O sea, que la gente sepa que se puede. Sí, seguro que sí. Se puede.
Y algún día llegar allá a FD, vamos a ver, quién sabe. Claro que sí, eso en realidad no hay nada que te pare. Si yo lo logré hacer, cualquiera, la verdad. No, definitivamente, definitivamente, todo es querer. Uno de mis sueños era estar aquí encima y lo logré, como así media. Y ya lo próximo sería, pues, con el favor de Dios, poder traerle un proyecto mío para acá. Claro que pero sí, claro que sí. Con Dios por delante primero que todo. Así mismo, así mi hermano, mismo. Gracias, un placer. Libertad para Venezuela, siempre, ustedes saben, mi apoyo siempre para ustedes. Venezolanos aquí representándonos a nosotros los latinos en FT. Nada, estamos encima. Vamos a seguir por ahí. Un dale, placer, mi hermano, de nuevo. Déjame darte una gorra. Oh, sí, dale, vamos. Para llevármela de recuerdo. Dale. Gracias, mi hermano. Cuídense. Dale, buen día. En Instagram, sí, definitivamente, dale, claro que sí.